se está planteando a este Senado la ratificación del nombramiento que hace el presidente Peña, nada menos que del próximo embajador de México en los Estados Unidos. Y se está haciendo con una ligereza pasmosa. Nunca informó a este Senado Peña Nieto por qué cesaron al anterior embajador que metió con calzador y que no tenía méritos y credenciales para hacerlo, lo impuso y lo cesa. Y tiene que entender Peña Nieto que este Senado de la República es corresponsable de la política exterior de México. No es una oficina de sellado de decisiones que tome él. Viene el nombramiento de un cónsul destacado, sin más explicación que algunos argumentos que me parecen hasta ridículos. Una nueva estrategia que consiste en qué, porque un candidato norteamericano nos cae mal e insulta a los mexicanos, por eso vamos a cambiar de política hacia los Estados Unidos. ¿Cómo van a presentar al próximo embajador de México en los Estados Unidos y ustedes aceptarlo con fanfarrias? Teníamos que haber escuchado muchas veces a este personaje para que nos dijera qué es lo que entiende él de la política mexicana en relación a la política norteamericana, que tiene una influencia enorme sobre nuestro país y que nosotros debemos tener un conocimiento intenso de todas estas actividades para poderlas defender. Las relaciones con Estados Unidos, señores senadores, son las más complejas que puede tener ningún país en el mundo. Tiene que ver con el agua en la frontera, con cómo se distribuye el agua en la frontera, que es un conflicto grave. Obama ha expulsado más mexicanos, ha deportado más mexicanos que ningún otro presidente. Yo le pediría a quien va a ser embajador de Estados Unidos que vea lo que ha provocado el Plan Mérida en México. A nosotros nos ha costado la guerra contra el narco, impuesta por los Estados Unidos, miles de millones de pesos y miles de muertos. Ahora dice Peña Nieto que va a cambiar todo el enfoque, porque vamos a poder consumir marihuana para cuando nos duela la cabeza. Son simplezas. Tenemos una pésima política exterior. Tenemos una cero política exterior hacia los Estados Unidos en defensa de nuestros intereses. Somos una nación vecina. Necesitamos saber muy bien cómo vamos a defender, porque somos dos vecinos con intereses diferentes y tenemos que conciliarlos, discutir, analizar. Nada de eso se dijo. Es una claudicación del Senado de la República. No es un Senado de verdad, ¿eh? No hay aquí, en este Senado, no hay responsabilidad en sus tareas principales. Somos, insisto, corresponsables de la política exterior, no empleados del presidente Peña Nieto. Necesitamos un poco de dignidad, señores.